So Ricky, I gotta get a hold of the, my daughter has the one on suffering. Yeah. Tremendo, tremendo. Yeah, yeah. And I like had a good time he too. He gave me a certain amount of time. We'll do it. We'll do this. Sorry, I can't do like 2 hours, bro. Pastor can do 2 hours. No, I'll go now. Hours. Now, if it's a half hour, unless I'm talking with you, with this guys, be careful because we're doing that. So we're gonna start off with Jeremiah, right? 29. And we're gonna start off with Jeremiah. I'm up, sir. Let me see if it's coming on because I don't get it on here. Okay, good. It's on. We're live. All right. Dios bendiga a todos. Amen. Y estamos aquí. Dios lo bendiga a todos. Estamos aquí haciendo el estudio. Perdona que estamos en el cuarto de conferencia porque estamos haciendo arreglos en los templos. So, gracias por estar con nosotros. Amen. Y si notamos que en este estudio estamos hablando de versículos que no es lo que significa. Porque una vez cogimos versículos que no son correctamente usados. Yeah. Y porque no lo usamos en el contexto que el Señor lo permitió. Y nosotros vamos a ver como dos o tres versículos y los vamos a ver también porque lo que queremos enseñarles, especial en español, mucha gente le encantan o se crecieron en su crecimiento espiritual en Reina Valera, 1960. Yes, yes. Y hay muchas versiones de la Biblia ahora en español, igual como en inglés, que lo ayuda a nosotros a entender la palabra un poco más mejor. Amen. So, las versiones que nosotros vamos a leer, vamos a empezar con Reina Valera, 1960, y también vamos a ver a, Nueva versión internacional, que igual como inglés, New International Version. Yes. Y también vamos a ver es como Living Translation, que es tradicional viviente. Viviente. Yeah, en español. Ajá. Nuevo tradicional viviente, es que se dice que New Living Translation. So, esos son los dos versiones o los tres versiones que nosotros vamos a leer. ¿Qué se pasa? No, yo iba a decir, Gaby, que saludos a todos, Dios los bendiga. Amén. Que la Reina Valera es muy buena. Uh-huh. Es muy buena. Porque, se asemeja más al latín. Uh-huh. Right? Cierto. Que es español. Uh-huh. Entonces, después, cuando pasa from Reina Valera, de Reina Valera, entonces lo traduce al inglés. Pierde un poquito de... Un poquito de sabor. Sí. Pero que quiere decir que es una buena versión. No vamos a descartarla. No vamos a decir que no sirve. Uh-huh. I mean, jamás. But hay que saber entenderla. Sí. Uh-huh. Y la Reina Valera es un... en inglés le dicen el King James Version. Sí, exacto. Se adapta a los tiempos más antiguos. Como te digo, el latín al español, la Reina de Valera. So, es muy bueno. Entonces... But, entonces tenemos también, como dijo Darby, la nueva versión internacional. And entonces, esa nos la pone un poquito más... Sí. No pierde mucho el significado. Exacto. Pero un poquito mejor para entender. Mm-hmm. Al inglés te oigo, al español. Al español, right. Pero todas son buenas, como tú dijiste una vez. ¿Cuál es la mejor versión? Mm-hmm. La que tú puedas entender mejor. Amén. Amén. ¿Verdad? Por eso es bueno tener dos o tres Biblias. Mm-hmm. No es por nada. Pero... Y de verdad, un viviente que vive la palabra tiene dos o tres Biblias. Yo tengo como cinco en casa. Y hay dos que uso que me encantan mucho. Por eso, tengo como eso. ¿Cuál te gusta? Yo tengo un New King James, pero también es un Leadership Bible. Okay. So, es el Leadership Study Bible, pero en New King James. Okay. Y tengo uno que, porque mi cuna es pentecostal. Yo empecé en una iglesia pentecostal. Ajá. Tengo un que se llama Life in the Spirit Bible. Okay. Y ese es en NIV. Okay. Ajá. Okay. Y ese ahora no lo hacen en NIV. Yo creo que lo están haciendo en King James nada más. La Thompson es buena también. También Thompson es buena, también yeah. Y esos son los únicos dos que uso. Mm-hmm. Pues también ahora tengo una tercera que lo tengo en la tableta y el celular que sale.
Pues si acá yo estoy en un lugar, siempre uno tiene que tener la Biblia. Amén. Y se llama Theological Study Bible. Okay. Okay. So, esa es la tercera que yo uso. ¿Y qué versión uso. Tiene esa? ¿Qué esa es NIV también. NIV también. ¿Cuál es su favorita? Como dice Mitch, yo pensé cuando vine para acá, me encantó New American Standard. Ajá. Eso que American yo uso para estudiar. Okay. Mm. NIV. Entonces, New American Standard Translation. Okay. Y ahora... NAS. NASB. Y ahora estoy usando ESV para nosotros estar todos en la misma página. Con nosotros maestros, estamos todos en el ESV. Y el ESV es muy cerca al King James. Sí. Pero es un lenguaje más moderno. Uh-huh. En el lenguaje de hoy, inglés de hoy. Sí, por eso yo leo, y como mi primer lenguaje es inglés, uh-huh. luego segundo español, aunque adoro uh-huh. mi español, uh-huh. pero le saco más en inglés porque fui educado y uh-huh. Enseñado aquí, endoctrinado. Uh-huh. Ahora, en español, el seminario fue muy distinto. Uh-huh. Se me abrió un mundo nuevo, uh-huh. pero fue bajo la Reina de Valera, uh-huh. que es la que más uh-huh. se usaba. Esa la que se tiempo, usaba. Pero esa hoy, y si nota, en muchas iglesias hispano, latino, uh-huh. esa es la que, lo que es rey, sí, reina. Sí. Esa es lo que se usa. Sí. Y es triste porque algunas personas deprecia los otros traducciones. Sí. Right. So, vamos a suponer un ejemplo. Yo tengo una sobrina por sobrina de mi esposa, uh-huh. A un punto una persona le dijo a ella que si no es la Reina Valera, no es la Biblia de wow. verdad. Y hay mucha gente que se sienten y, así. Y hay muchas, sí, hay muchas personas que if se sienten King así. James. Y ese es un problema porque uh-huh. si las personas están creciendo en la palabra y están uh-huh. leyendo la uh-huh. palabra que ellos puedan entender, amén. No debemos despreciar uh-huh. la persona. Lo más mejor es que podemos ser ellos. Educar la persona. Yo quiero decir, pero entonces, ok, por eso es importante acercarte a una iglesia que enseñe. Mm-hmm. Eso es muy importante. Doctrina, enseñe. Que los tiene, ¿verdad? Right? Y si no tienes eso ahora, no tienes, estás en un lugar donde no te están enseñando, y no quiero menospreciar al pastor, mm-hmm. o a los pastores, a la pastora, ¿verdad? Right? No. Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes, mm-hmm. ¿verdad? Right? Pero, comparte un diccionario. Yeah. Right? Y entonces no pase las palabras por encima. Mm-hmm. Coge tiempo. Y diccionario. Right? Comentario también. Y entonces mm-hmm. tú también tienes una responsabilidad. Mm-hmm. Ayuda a tu pastor, ayúdalo. Mm-hmm. Estudia también. Tú también exacto. estudia. No es nada más sentarnos y comer. Ajá. Y comer lo que lo den a nosotros. Gracias, lo que por gracias. Exacto, recibir. Exacto. En el lenguaje de hoy, mm-hmm. porque hay cosas que el being thou ya uh-huh. no se ve yeah. en la Biblia que usted está hablando en NIV, una de ellas se llama en español Dios habla hoy. Okay. Hoy uh-huh. okay. es muy distinto al lenguaje latino castellano de hoy. Uh-huh. Uh-huh. Es muy distinto. Yeah. Y eso los ejemplos que lo dieron los dos pastores aquí de no usar comentario. Uh-huh. Y usar también Bible Handbooks, uh-huh. Usar un buen Biblia de estudio. Sí. Esos son instrumentos que nosotros sí. tenemos que tener si queremos seguir en crecimiento. Uh-huh. Uh-huh. Porque no es nada más sentarnos a oír uh-huh. personas predicar y más que comer, pues uh-huh. también cocinar. Porque si a ti te gusta que te cocinen y te sirvan a sí. ti, igualmente tú tienes que servir. Amén. No es más que comer, tú tienes que servir. Y para servir, tú tienes que aprender cómo cocinar. Amén. Y cómo tú aprendes a cocinar, tú lees receta. Amén, y leer la receta es leer la palabra. Amén, uno palabra. Se tiene que volver en la palabra. Amén. ¿Cómo uno va a crecer si no está envuelto en la palabra? Y la palabra es que nos da a nosotros, en el Espíritu Santo, que nos fortalece a nosotros. So, tenemos que estar conscientes de eso. So, nosotros vamos a ver unos versículos y vamos a empezar un versículo que nosotros sabemos que mucha gente lo usan mal y mal. Hasta el pastor Sam lo mencionó un día también y yo me reí porque enseguida que yo pensé de hacer esta clase, pensé de él y cómo él reaccionó con ese versículo que se encuentra en Jeremías 29. 11, por nosotros lo vamos a leer de 10 a 14. Okay. Porque cuando tú lees un versículo, no lo coja para dárselo a una persona, para ayudarle a ellos o fortalecerlo a ellos, sin entender el contexto que cómo ese versículo está. So, tú tienes que amén. Leer los versículos buen antes punto, y punto. Después. So, el versículo que estamos viendo es 11, pues vamos a leer de 10 a 14. Okay, okay.
Entonces, vamos a orar antes de continuar. Amén. Que, Señor, gracias, Señor, por este gracias, momento. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, porque tenemos esta oportunidad sí, de poder señor. Deleitarnos en tu palabra. Bendice, Señor, a nuestra familia de Facebook, así Señor. Sea, y bendice a cada ministro que se encuentra aquí en esta tarde. Santo Dios, gracias, Dios. Espíritu Santo, porque tú eres el que nos da esta palabra. Y, Señor, tú eres la palabra. Sí, Señor. Señor, te glorificaremos y te bendeciremos, Señor, en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. So, vamos a ver, y Dios lo bendiga, Edith, Jenny y todos nosotros, aunque están en Facebook, que están con nosotros. Gracias por estar siempre con nosotros. So, vamos a ver a Jeremías, capítulo 29, de día 14. Y dame un momento, yo lo ponen aquí en Facebook también. En los comentarios, deja buscarlo aquí. Y ellos, los pastores lo han leer en Reina Valera Pastor Jean. Sí, te imagino. Y I'm going to have you read it in the NTV, which is okay. There. Okay. Yep. Okay. Okay. Y dame un momento para buscarlo aquí. Okay. Que es la nueva traducción de vida, ¿no? Yep. Okay. Esto está bueno. La edición de 1970, y así que se estudia. Uh-huh. Estamos hablando de esto, pero lo estamos demostrando estudio, también. Exacto. ¿Verdad? Tenemos varias la técnica que usamos la técnica, para sí, sí. Antes predicar, estudiar amen. Y aplicar la palabra amen. A nosotros mismos. Tomamos nota. Amen. Que eso es otro estudio que tú puedes hacer. Oh, sí, cómo tomar nota, ¿verdad? Yeah, y qué se hace con eso. Y dame un momento que tengo aquí, lo tenía que cambiar del... O sea, me dan ganas de decir, como decía antes, el comercial ese, Tops in the Bronx. Yeah. ¿Recuerdan ese comercial? Tops in the Bronx. Yes. It was a fruit market. Que decía, yes. El señor decía, que, vengan aquí, vengan aquí, vengan a estudiar. Y era parte de Western Beef. Eso era... Yeah, eso es de Sambio, ¿no? Sí. Sambio, yeah. Sí. Vengan aquí. Bronx people. Yeah, that's right. Yo lo puse en Facebook en los comentarios en la versión NIV, nueva versión internacional. Amén. Okay. So, Pastor Gene, si me lo puede leer, por favor. Desde el 10 en adelante. Hasta 14. Esta era de la edición Reina Valera de 60. Uh-huh. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años y os visitaré y despertaré sobre vosotros muy buena palabra para hacer volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lenguajes, a donde se os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Gracias, Pastor. Y Pastor Rick. ¿Tú? Ok. Entonces está la NVI. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré. Y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar de cual los deporté, afirma el Señor.
Amén. Gracias, Pastor. Wow. Y yo lo voy a leer en NTV, que es Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 60 años, pero luego venderá y cumplirá todas las cosas buenas que los prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oran, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encuentran, dice el Señor, podrá fin hacer cultivado y restablecer su buenestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Y el versículo que estamos viendo es 11. So, en 11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y ese es Nueva Traducción Viviente. Y mucha gente usa ese versículo mal, porque lo usan en muchas maneras. Una vez es para dar esperanza a la persona, y una vez es para darse esperanza para ellos mismos. Como va a suponer, en esa escritura, nosotros sabemos que el Señor tiene todo en su control. Amén. Y Él sabe los planes de nosotros. Porque una vez decimos planes sin hablar con el Señor, vamos a suponer, yo siempre uso este ejemplo de mi vida. Amén. A mí me gustaría vivir en Florida. Es el mejor testimonio. Esos no son los planes de Dios. Amén. So, entonces, yo no me puedo levantar y moverme así como si nada para Florida, porque entonces no me van a salir las cosas bien. Entonces, no me puedo enojar porque no me salieron bien, porque no hablé con el Señor al principio. Las decisiones, uno siempre tiene que hablar con el Señor primero. Amén. Si el Señor me dice, tengo un llamado para ti y tiene que moverte para Florida, esa es otra cosa. Pues uno siempre busca confirmación, porque una vez uno quiere oír lo que uno quiere oír y no es verdad. Cierto. Y tenemos que estar seguros y buscar confirmación. So, vamos a suponer, ejemplo eso. Si yo me mudo para Florida y no concerté con él y estoy usando este versículo como, él sabe los planes. So, él sabe los planes míos. So, el Señor va a estar ahí conmigo también. So, me voy a mudar a Florida y cualquier cosa que pase va a estar en control de él. Uh-huh. Eso no es el contexto que estaba usando este versículo. El mal contexto es que yo estoy diciendo planes sin hablar con el Señor. El Señor, usando el profeta Jeremías, está diciendo en esta escritura que el Señor tiene todo en control. Cierto. Y dejó que pasó lo que pasó, que ellos están en cautivo porque ellos no estaban sirviendo al Señor. So, Él lo está dando una oportunidad. Él lo está diciendo a ellos en estos versículos: tú vas a estar aquí un gran tiempo. 70 años. No haga planes como, yo me voy a escapar. Porque no se va a escapar hasta que el tiempo que ustedes vengan para atrás a los pies de Dios. Uh-huh. Porque la razón que están ahí es porque ellos estaban en desobediencia. So, ellos tienen que venir para atrás en obediencia y entonces pueden regresar. Amén. Y el Señor, sabiendo todo, dice: no va a ser mañana. No va a ser 20 años después, no va a ser 50 años después, puede ser más de 60 años después que tú vas a regresar. Uh-huh. Y si somos nosotros y recibimos eso, dice: wow, yo estoy en la cárcel 60 años. Porque vamos a suponer ese ejemplo, que una persona te diga que tú vas a estar en la cárcel 60 años y hasta ese tiempo tú no vas a regresar a su casa. Es triste. Eso es triste y es difícil para oír. Pero es lo que dijo Dios. Exacto. Y no, hay promesas sí hay. Porque dice, cuando tú regreses y tú vengas para atrás a los pies míos y de repente, cuando tú me llames, te voy a oír. But there's technicalities here. Técnica, por supuesto, sí. Y hay ciertas pautas aquí, ciertos requisitos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos mirar? Podemos mirar los conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que hay aquí? Right? Ya yo estoy viendo uno, ¿verdad? De esperar. Hay que esperar. Entonces, mucha gente le gustan las promesas.
pero no quieren cuando compromiso. Quieren esperar. Right, no quieren, no quieren esperar. Esperar y no quieren entrar en un covenant, en una, un convento, en un pacto. En un pacto con el Señor. Queremos las bendiciones y hay que tener, por eso que es bueno, David, lo que estamos haciendo, porque muchos están prendiendo la televisión y están esos lobos rapaces, manda 50 pesos y yo estaba bendecido. Mira lo que dice el Señor. Esos son los planes que tengo para ti, de prosperarte. Y todo el mundo, aleluya, aleluya. Y por eso es ese otra manera que se usan mal estos versículos, que hay pastores que predican en televisión y dicen, si tú mandas 5, el Señor te va a dar 20. Y no, ese no es la manera que se usan estos versículos. Estoy seguro que usted lo ha visto en español y inglés. Comerciando el evangelio para la palabra. Exacto. Pero you know what? Pero algo profundo, algo profundo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay gente que se entregan a esta manera de filosofía de espiritismo no es de Dios. Entonces, el enemigo, Satanás, se mete detrás de eso y se pone a hacer ciertas cosas. Esto es un poquito más elevado lo que estamos hablando ahora. Y se pone detrás de eso. Y entonces hay un espíritu detrás de esa predicación que embabuca a uno. Esa es una palabra de Puerto Rico. Te embabuca. Te engatusa. Te engatusa, ¿verdad? te duerme. Entonces tú entras en ese tipo de relación, pero no es con Dios. Exacto. Es con el pastor ese y la falsa enseñanza. ¿Qué pasa? Que el enemigo tiene una manera de hacer cosas, moverse, seducirse y quedarse detrás de eso. Entonces la gente está mandando dinero, están mandando, entonces supuestamente están siendo bendecidos, pero ¿dónde está tu fe? En el hombre, en ese hombre, right? En tu dinero, ¿o está tu fe en el Señor? Pero como dijo el pastor Darby. A veces oímos lo que queremos oír. Estoy seguro que el pueblo de Israel, aún envuelto en idolatría y en pecado en Babilonia, cautivo, estamos esperando, ay, Jeremías nos va a dar buena palabra, que nos vamos a salir de aquí mañana. No. La versión antigua dice, así dice Jehová, la Reina Valera. Aquí dice el Señor, el mismo Dios. ¿Okay? Pero ellos querían oír. Es como los discípulos cuando Cristo vino. ¡Ay, llegó el Mesías! ¡Nos va a sacar de Roma! ¡Y va a destruir el Imperio Romano! ¡No! No, y a veces lo que queremos oír es lo que aplicamos. Los planes que Dios tiene con nosotros, Dios lo sabe. Pero mire, antes, y usted dio un buen ejemplo. Mi esposa me dice, a veces usted usa a su propia vida, pero el testimonio que nosotros tenemos nosotros mismos. Antes de yo predicar el primer mensaje que prediqué, yo vi un evangelista, ay, me gustaría predicar. 5 años después fue que prediqué el primer mensaje. Y Dios se glorificó. Porque Dios me había dicho, y el pastor me lo dijo, Dios te va a usar, pero no es ahora mismo. Me eduqué en la palabra, conocí, me doctriné, entré en la palabra, lo que Dios quería decir para mí en ese momento, pero luego en el futuro también. Y como ustedes han dicho, y yo repito, a veces se nos hace duro esperar. Pero el que espere en Jehová tendrá, ¿qué? Nueva fuerza. Y vamos a rejuvenecer como el águila. Pero hay que saber esperar en Dios. Y mucha gente se quiere adelantar a Dios. Yo quisiera como usted vivir en Florida. Tengo una hija en Florida, en Orlando. Yo, wow, no hace frío, está bueno, la casa está barata. Yo, pero, ¿dónde es que me quiere Dios? Me trajo aquí a Cobb City. Yo, Dios mío, ¿pero por qué? Porque iba a formar parte de este grupo para nosotros edificarnos y edificar los otros hermanos. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, que si no es para el propósito de Dios, nosotros no podemos usar estos versículos en mal maneras. Sí. Si vamos a hablar con una persona para darle esperanza, usa en contexto correcto. Sí. Y también para la persona que lo reciba, léelo en el contexto correcto. ¿Cuál es el contexto? Quiere decir que el antes y después, pretexto y contexto. Exacto. Porque hay gente, a mí me encanta este texto. Yeah. Y Jehová te dará fuerza, sí, pero ¿qué dice antes? Si me buscas, te voy a... Y esa es la cosa, que muchas personas también usan este versículo, versículo 11, y se lo da a una persona que no sirve al Señor.
entonces ellos no entienden cuando las cosas no lo todavía no lo están saliendo bien, que si no estás sirviendo a Dios, tú estás sirviendo el diablo. Y se apartan, y se apartan. Entonces se enojan con Dios. Sí. Entonces nunca vienen a los pies de Dios porque se lo dieron en un versículo que no estaba en contexto. Amén. Y ese es el problema. Y por eso cuando hablamos la palabra con una persona, tenemos que usarla correctamente. Porque si no, no los vamos a traer a ellos a los pies de Dios. No. Los vamos a empujar lejos de los pies de Dios. Uh-huh. Y eso no es correcto. Eso no dice que el Señor no puede traer a la persona. Lo único es que puede ser más tarde porque... Nosotros lo usamos mal el contexto del versículo. Entonces, mejor que ese día que esa persona viene en los pies de Dios, ellos vienen 20 años después. Uh-huh. Son 20 años que están corriendo por el mundo. Amén. So, nosotros queremos hacer la cosa correctamente. Amén. So, entrégate a Cristo hoy y te dicen, quizás mañana. Ah, te va para el infierno. No le digas así porque busca a Cristo mientras él pueda ser hallado. Pero trátelo en el amor de Dios, con palabras de Dios. Okay? No palabras tuyas, sino lo que el Espíritu Santo te da, como yo le estaba hablando a usted ahorita, que usted ministró a una persona a través de la palabra rema de Dios, que era inmediata. Pero hay palabras que es para el futuro, que es lo que Dios está hablando aquí en Jeremías. 70 años más, ay Dios mío. Amén, amén. Hay que esperar en el Señor. Y eso es lo más difícil que para nosotros ser, esperar. Ay. Eso es lo más difícil. Y yo lo admito, yo soy el primero. Creo que todos somos guilty. En un momento u otro, Señor, ahora que yo quiero. Es culpable, soy culpable. Eso es más difícil. Sáname ahora, Señor, sáname ahora. Ese, gran ejemplo, vamos a hablar de eso, porque estamos hablando eso antes de nosotros empezar la clase. Entonces vamos al otro versículo, una de las cosas que mucho oramos es para sanidad. Y vamos a poner, el más ejemplo que nosotros podemos ser como creyente en Dios es orar por una persona y darle la confianza que sí, el Señor lo va a sanar en ese momento. Es posible, eso no lo quita de Dios, es posible. Y el Señor lo ha hecho. No lo dé tanto esperanza a la persona que si ellos van un servicio, it's a healing service, es un servicio de sanidad. Y el Señor te va a sanar ese mismo día. Pues yo voy para que Dios me salve. Exacto. Entonces se enojan con Dios cuando no sucede. Y todos usan otra vez, yo mismo como ejemplo. Un día yo vine aquí y fue un servicio que sí hizo arriba, que los jóvenes estaban corriendo. Okay. Y era un servicio que era bien bonito y me gocé. Entonces, en un momento, uno de los jóvenes dijeron, hay poder para pa sanidad. Todos que están afligidos con algo, ven para acá adelante, voy a orar por ustedes y ustedes se van a sanar ahora. Uno tiene que tener cuidado cuando hablamos así. Porque puede ser en el espíritu o puede ser en la carne que estamos hablando eso. So, uno tiene que tener cuidado con eso. So, entonces, yo fui, pues yo no iba a ir para adelante. Mi esposa me estaba empujando. Y yo tengo la manera que yo estoy en el Señor ya 19 años, este abril, 19 años. Pues, en ese tiempo, yo creo que fue maybe 10 años atrás, no me acuerdo bien correcto. So, entonces, yo me fui para adelante. Yo me fui con el pensamiento, si el Señor me sana, me sana. Pues si no me sana, todo en el tiempo de Dios. Porque el Señor... Años atrás me sanaron de otras cosas. Amén. Y yo sé que en el tiempo de Dios. Porque vamos a suponer un ejemplo. Yo me dañé la mano y me querían operar y dijeron que nunca iba a quedar bien. No iba a poder escribir bien y nada de eso. Cogió un año y medio y el Señor me sanó. Entonces yo podía escribir y todo. No tenía ningún problema. Pues todo en el tiempo de Dios. Amén. Si yo ponía atención a esos doctores, me iban a operar y podía quedar peor. Sí. Cierto. Tenía confianza en el Señor me sanó y gloria a Dios. La rodilla mía también pasó, me estaban doliendo tanto que dijeron tú no vas a caminar bien, me iban a operar, estaba en el punto que el día ese que me iban a operar y el doctor dijo, quiero sacar otro MRI para estar seguro. Y yo estaba orando, que yo no quería que me operaran. Yo estaba orando que el Señor me sane, me sane, me sane, me sane. Yo dije, tú has hecho esto en mi vida antes, yo sé que lo puedes hacer ahora. So, entonces me sacó un MRI. Y él dijo, yo no veo dónde se te dañó. Gloria a Dios. Y yo dije, gloria a Dios. Él dijo, yo no te puedo operar donde yo no veo. Bueno. Yo me levanté más rápido y corrí para afuera. Yo dije, nada más tú me tienes que decir. Yo sé que el Señor me sanó y me fui. Y nunca tenía problemas con esa rodilla otra vez. So,
Eso no dice que el Señor no puede sanar. Es por que, supuesto que sí. El Señor sí puede hacer milagro y hace milagro todavía hoy. Uh-huh. Es que estoy en el tiempo de Dios. Usted lo ha dicho. Eclesiastés 3:3. Todo tiene su tiempo. El pastor Rick predicó un mensaje el domingo pasado del sufrimiento. Pablo era un hombre que sufrió por la causa del Señor. Y tres veces fue por un aguijón que tenía, un dolor que tenía. Y tres veces el Señor le dijo tres veces, mi gracia es suficiente. Muchas veces, aún el dolor, el sufrimiento, como usted predicaba, nos hace mejores hombres y mujeres de Dios para hacer su voluntad, para nosotros compartir con otros. Porque yo he orado por enfermos, de momento Dios los ha sanado. He orado por gente de cáncer ahí mismo. Y después me han, en la calle, una señora que tenía una úlcera sangrante, vino el otro día y me quiso dar un cheque. Yo, ¿para qué es eso? No, que fui al doctor y ya no tengo la úlcera. Yo, aleluya. Pero yo estaba en dolor también. Pero nada, el tiempo suyo es el tiempo de Dios. Uh-huh. Y creo que la gente quiere la cosa como instantáneamente. Eso es como es. Ahora el remote control. Ya no tiene que ir el remote control. Pero ese mensaje que predicó el hermano, no sé cuántas vidas. Hay que oírlo otra vez. Uh-huh. Han sufrido, están sufriendo, pero Dios lo permite para que. Dios no quería que su gente estuviera cautiva 70 años, pero dije, en 70 años los voy a sacar cuando se arrepientan, cuando hagan mi voluntad, cuando oren a mí, cuando se humillen. Uh-huh. Entonces, porque cuando digo del mensaje del hermano, él usó paulatinamente muchas cosas. Uh-huh. Y paulatinamente no es de momento, es poco a poco. Uh-huh. Y así es que Dios obra. Uh-huh. Yo paso un tiempo que me da un dolorcito. Y Señor me dice, acuérdate de mi siervo Pablo, mi gracia es suficiente. Ok, Señor, ok. Uh-huh. Uh-huh. Pero mire, como hombre de medicina también, si el doctor, Dios usa a los doctores. Oh, sí. Oiga sí, bien. Amen. Y hay gente que no, Dios los usa. Uh-huh. Amén. Ok. Yo soy amigo de muchos doctores y me han dicho, no, tómese esto, cuando le dé ese dolor profundo, ore y tómese la pastilla que yo le ordené. Ahora hay gente que abusan de las pastillas y los medicamentos, y ahí es donde caen en adicciones, y eso es peligro. Yes, absolutely. No, estoy de acuerdo. hay que prestar atención a lo que el Espíritu Santo quiere decir. Amén. Y hay una hermana que escribió que el Señor siempre, nosotros siempre preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Y lo estoy translucido, porque ella lo puso en inglés. There's always a reason. Siempre hay una razón, un supuesto, propósito para lo que está pasando. Y tenemos que aprender de eso. Eso es lo que ella escribió. Y es verdad, estoy de acuerdo. Siempre hay un propósito y notamos eso en la Biblia. Siempre que hay un propósito por todas las cosas. El Señor sí tiene control. Las cosas suceden con una razón, con un propósito. La cosa es que tenemos que orar para aprender ese propósito. Exacto. Amén, amén. Porque uno no sabemos, porque vamos a suponer, se me dañó la espalda mío, yo estaba orando para hacer más trabajo para el Señor. Yo dije, Señor, yo quiero hacer más trabajo por ti. Algo que el Señor me puso en mi corazón, yo dije, porque yo estaba trabajando mucho, yo estaba trabajando 80 horas a la semana. Había veces que yo estaba trabajando 10 días corridos, 12 horas. Ay. Y no tenía día libre. So, esos son 12, 14 días corridos, 12 horas. Y yo dije, Señor, uno es que yo sé cómo yo soy. Tengo que estar en el templo. Tengo que estar, I need to worship. Sí. Si no estoy haciendo eso, siento el viejo mío que está subiendo. Y ese es un problema. Sí, hasta un jefe mío, yo lo dije un día, porque yo me iba a dejar ir, y entonces dijo, no, te necesito más. Y yo dije, todo is like ahora. Ay, Dios mío. Yo dije, si tú no me dejas ir, tú conoces la persona que sirve a Dios. Si yo no me voy, tú vas a conocer la persona que no sirve a Dios. Pues está bien, me voy a quedar. Porque uno tiene que obedecer. Yo lo dije, pues está bien, yo me quedo. Yo no sé qué, el Señor lo tocó a él, porque como 10 minutos después dijo, Darby, vete ahora. Y yo dije, oh, el Señor que lo tocó. Yeah. Y parece que le dio fuerte. Tú conoces la persona que sirve Dios ahora. Amén. Pues si tú quieres conocer la persona que no sirve Dios, sigue aguantándome. Hay consecuencias. Ellos valen, porque a mí me soltaron del hospital St. Francis y me dijeron, no me soltaron, vino la administradora de mí y me dijo,
usted se va a ir con el dinero que usted está ganando. Yo no siento hacer lo que Dios quiere. Uh-huh. Siento hacer lo que Dios uh-huh. quiere. Porque hay que poner a Dios. Mire, yo amo a mi esposa. Uh-huh. Amo a mi familia, mis hijas, mis nietos. Pero tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Como Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Yo me pensé que era como terapista, hubiese subido a anesthesiology. Uh-huh. Pero le dije, directora, lo siento, pero siento el fuego de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y tuve que ir a la República de Colombia a hacer trabajo de pastor y director de misiones. Pero era lo que Dios quería en mi vida. Uh-huh. No, en verdad, yo por mi por mi cuenta me hubiese quedado ganando un buen dineral para ese tiempo. Uh-huh. En los 70, 80, 700 semanales era un dinerito. ¿Ok? Con todo, unión y todo. Y, pero hay que saber cuando Dios nos habla así. Uh-huh. Usted comenzó en el 10. Así ha dicho Jehová. Cuando Dios nos uh-huh. dice algo, uh-huh. y usted lo sabe que no es el hombre. Yeah. Ay, Dios mío, el corazón se le quiere salir a uno. Porque sabemos que es Jeremías que está escribiendo esto, y notamos que cuando estamos diciendo escribiendo, él lo está diciendo. Amén. So, está diciendo, confirmando que estos no son mis palabras, son palabras de Dios. Amén. So, tenemos que notar eso. Y también para terminar la parte que yo estaba diciendo, que yo estaba orando para el Señor, que yo quería trabajar más para Él. Yo noté que, yo creo que esto sucedió con mi espalda. Yo siempre he tenido problemas con mi espalda, desde que yo estaba en el ejército. Yo creo que permitió lo que me pasó, porque entonces yo me puedo retirar temprano, antes de tiempo, y de que eso sucedió, yo nunca me quedaba en mi casa. Siempre estoy siendo trabajo de Dios. Y yo creo que por eso él permitió, sí, estoy sufriendo el dolor, pues estoy siendo el trabajo de Dios para la gloria de Dios. Amén. So, uno tiene que notar por qué pasan las cosas. Ese es el propósito de Dios. Porque estoy cogiendo salario. No es de gobierno. Yo lo veo como si estoy cogiendo el salario de Dios. Amén. Dios me bendició con un salario que puedo hacer el trabajo de él sin tener en necesidad. Porque yo tengo un carro nuevo y no estoy en necesidad. Ese, por eso digo que algunas veces la gente misinterpreta, me entapa. Malinterpreta. Porque yo no tengo Mercedes. Yo tengo un Kia. Pues es un carro nuevo. Yo tengo el de Don Fernando. Lo tuvimos que poner por los tickets que nos estaban dando. Sí. Pues tú sabes, para enseñarlo, porque hay gente que dicen que quieren un carro nuevo, porque quieren un Mercedes, quieren un Audi. El carro que el Señor te bendiga es el carro que te va a llevar a hacerle el trabajo de Dios. Amén. Y esa es la oración que tenemos que tener. Sí. Que no es un orar por un carro de carro, por un carro que me llegue al lugar. Amén. Y para hacerle el trabajo de Dios. Y el Señor te va a bendecir. Amén. Amén. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Exacto, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Mira, tú no puedes ir a Haití o a un third world country a estar hablando de que ofrenda, que viene un carro Mercedes-Benz. No. Mira, un amigo mío que fue misionero a Haití me decía, mira, ellos venían, caminaban millas. Sí. Para venir a un servicio. Sí. Uh-huh. Y la ofrenda que traían, porque querían ofrendar a Dios. Uh-huh. Verdura, un guineo, mango. Uh-huh. Uh-huh. Y él, mira, esta es la ofrenda. Y él dijo una vez que, no. Y el Señor le dijo, no hagas eso. Uh-huh. Esta es la ofrenda que ellos están trayendo, es para mí, no es para ti. Pero el punto mío es que aquí en los Estados Unidos, the land of milk and honey, supuestamente, bueno, eso, es a bad. Más pobre, está mejor que en los third countries, como te digo. Pero aquí que se embabucan a la gente. También. Como mira, si tú ofrendas, Dios te bendice. Y entonces aquí, si no te sana, pues te vas al hospital. Pero en esos países, no hay hospital, están esperando esa sanidad. Y Dios se glorifica. Es bueno, pues date. Si le dan $1,000, Dios te va a sanar. Espérese, hermano, el evangelio no se vende. No se vende. No se vende. Creo que en 5 pastores que he tenido, en uno recibía una ofrenda misionera, pero lo metía dentro de la iglesia. Porque Dios, como usted, Darby, Dios me bendice. Yo no tengo necesidad, gracias a Dios. Para mí, para mi hogar, para mi esposa, para mis hijas, gloria a Dios. Dios nos ha bendecido. Amen. Que la gente trae comida y envía. Yo parezco que tengo hambre. No, Dios me tocó que le traiga esto. Yo, bueno, gloria a Dios, si Dios te tocó. Amen.
Sí, y nunca he pedido, Dios me guarde y me cuide, ofrenda en ninguna iglesia de 100,000 sermones que he podido, para gloria de Dios, predicar. Nunca. Eso sí me han traído. Y una vez me dieron $300 en la calle, y otra vez me dieron 300 más, y una señora vino con 300 en un sobre. Yo le dije, no, mi hija, a mí me dieron un dinero para hacer esta campaña en la calle, bilingüe, y la prediqué. Al otro día vino terminando la campaña, y me vino con el mismo sobre, con $300 más. Y usted diría, no, pero ¿por qué no lo cogió? Yo no te dije que no lo quiero. El pastor mío me dijo que te lo dé, que Dios le dijo, ah, pues eche para acá. Porque eso era para ti, no fue yo. Porque teníamos que tener en cuenta, y yo hacía eso también, porque yo he hecho mucho servicio de grupo sonido para otras iglesias. Y siempre bendicen, y yo nunca lo quería coger. Entonces un pastor me enseñó, dijo, tú coge esa bendición, porque si tú no lo quieres para ti, bendice a otra persona. Pues no lo quite la bendición esa persona que te está bendiciendo a ti. Ahora, el obrero es digno de su salario. Exacto. Los pastores que están pastoreando, el pastor de aquí, un pastor, gloria a Dios para siempre. Amen. Que Amen. Dios le suple, y yo sé que Dios lo bendice. Amen. Pero hay otros pastores que... Yo por la televisión vi uno que le tiraban dinero en el altar y se lo metía al bolsillo. Oh, my God. Yo dije, ¿pero qué hace este hombre? Vendían y traían los billetes al altar y los cogían. Miren, en Colombia no se podía hacer eso, como dijo el hermano ahorita. Haití, Colombia, Centro, Sudamérica, usted no puede estar. Ah, usted tiene que ayudar en la obra. Y mientras hacemos la voluntad de Dios, mientras hacemos lo que Dios quiere, Dios nos va a tener bien. Dios nos va a bendecir. Dios está con nosotros. Ahora, cuando hacemos otra cosa que no debemos estar, ese es otro cuento. ¿Okay? Pero... la Biblia lo dice, y los tres somos obreros del Señor. Si el obrero es digno de su salario, si el obrero es digno de su salario, si Dios quiere bendecirte, te va a bendecir. Pero acuérdate, cuando sea Dios, no te ponga a decirle a la gente, dame medio millón, que yo sé que tú lo tienes, para comprarme un jet. Es como ejemplo. Entonces vamos a versículo Filipenses 4:11. Va a ser 4 de 10 a 15, pues el versículo es 11. Los contextos. Hay un pastor, no voy a mencionar nombre, que es famoso en televisión, y él venía mucho aquí a Bronx y Nueva York. Y una vez lo invitaron para una iglesia y él dijo que no viene menos de 20,000. Eso es un problema. Eso yo no veo que es correcto. Tú sabes, si tú vas a predicar una en la iglesia y te invitan, tú debes decir cualquier ofrenda que el Señor te toca tu corazón y da sed. Porque él hacía mucho dinero de sus libros. So, no es como si él no estaba haciendo dinero. Él hace dinero de sus libros. ¿Y cómo tú vas a decir que tú vas a la iglesia y dices, yo no vengo si no es menos de 20, más de 20,000? No, no debe ser así. Eso no es correcto. Y hay algunos cantantes que dicen cosas así. Tú tienes que pagar mi hotel. Tú tienes que pagar grupo sonido. Y eso no es correcto tampoco. Tú sabes, porque si te damos una, vamos a decir, si como tú dijiste, el trabajador se gana su salario. Pero eres digno su salario. Amén. So, si estamos de acuerdo, yo digo, ok, yo te voy a pagar 20,000 para que tú traigas, pues de ese 20,000, entre él y su grupo sonido, si él quiere pagar de ese 20,000 a ellos. No que tú me vas a decir a mí, oh sí, pues entonces tú tienes que pagarle a ellos también, y ellos también acá, y acá, acá. Mm-hmm. No, ¿cómo eso va a ser? Pero, irónicamente, Darby, lo mismo que le pasó a usted, le pasó en el último pastorado upstate. Invitó un predicador de Puerto Rico y me mandó a decir exactamente lo que usted está diciendo. Si yo voy, me tienen que pagar 20,000 más alojar a mi gente en un hotel de primaria. Yo dije, oh my God, y yo era el director de las iglesias allá arriba, upstate. Con los pastores que estábamos allá. Y cuando se lo dije a ellos, dije, $20,000, Pastor Díaz, eso no, eso dije yo. Le mandé una carta, gracias, pero no gracias. Porque suficientes predicadores hay que Dios puede usar con el mismo o más poderoso mensaje. Pero eso es vender la palabra de Dios. Y ¿se acuerda el mago que quiso el don que tenía a Felipe? Y no creo que Pedro se lo dijo. Pedro, muérete tú con tu dinero. Que perece tú con tu dinero. Lo de Dios no se vende. Y es verdad. Y es verdad, es verdad. Es y otra cosa, para ir al versículo,
Hay gente que quieren ser pastores por más que ven dinero. Oh, porque sí. Ellos están viendo los pastores que están con aviones y carros caros. Eso no debe ser. Si tú no tienes el llamado de pastor, no debes correr y no te metas. Ay, Dios mío. Yeah. True. Porque hay gente que, porque tú haces gran daño a ellos. Se va a hacer rico. Dice que sí. You know, pero lo que tenemos que hacer es esto. El que quiera ser pastor, léete los evangelios. Ay. Y léete las cartas. Las cartas de Timoteo, especialmente. Yeah. Entonces ahí, ora al Señor. Y si tú todavía sientes que Dios te está llamando, métete en la palabra. Pero no mire a este y este y este en televisión y te inspire. Yo quiero ser como ellos. Sí. Lee la noticia. Ay, ¿ok? Ay. No quiera ser como ellos, que querramos ser como Cristo. Bien, yeah, exacto. ¿Y no? Amen, ¿no? Amen. A mi primero Cristo, yo quiero ser como el hermano Jim, como el hermano Darby, que son hombres entregados a la obra, que dan buen testimonio, que yo sé lo que hay aquí, yo los veo. Pero tú estás viendo una ilusión. Tú estás viendo una ilusión. No estás viendo los cavities. Yeah. Viendo la carisma. Right, exacto. You know? No estás viendo los que cayeron. Si usted se acuerda, dos de los grandes que yo decía que estaban en la televisión, y cuando salió uno y dijo, aquel está haciendo lo malo, yo dije, ay, es lo que ese hombre está hablando. Eso se trata en un concilio. Pero después ese mismo que acusó al otro cayó dos veces drásticamente. Y una para de los predilectos pastores que a mí me gustaba por la televisión, dije, no, yo no puedo poner mi vista en los hombres, sino en Jesucristo. E igualmente también, cuando estamos estudiando, hay muchos libros por pastores y theologians famosos, que uno no se puede enfocar en el nombre de esa persona. No. Porque hay muchos buenos, como vamos a suponer, a mí me encantaba antes John MacArthur. Único es que en su edad, ahora él dice que Espíritu Santo no trabaja hoy como trabajaba ayer. Wow. So yo tengo problema con eso, porque la Biblia no me dice eso. No. La palabra de Dios no me dice eso. So uno no se puede enfocar tanto y enamorarse de personas que entonces alabanta lo que ellos dicen más alto que la palabra de Dios. Ese sí es siervo de Dios, lo pongo mi mano en el fuego, no la ponga por Cristo, sí, pero ahora yo no. ¿Estará él disfrutando la plena bendición de su salvación? Diciendo que Dios no hace esto y Dios no hace lo otro. Mira, Cristo todavía sana. Cristo todavía hace milagros. El Espíritu Santo, el Dios, no lo voy a dejar huérfano de mi presencia. Amén. Eso es forever. ¿Te está oyendo eso? El Espíritu Santo, la semana que viene, eso. Amén. The Holy Spirit. Todavía está. Y hay iglesias que ponen, y esto es un poquito fuera de lo que estamos hablando. Ponen el Espíritu Santo a un lado, lo meten en una esquina y no se puede hacer eso, varón, porque cuando hacemos eso, el hombre, la carne del hombre es la que está obrando, no el Espíritu Santo de Dios. Y hay que dejar que el Espíritu Santo, pero nos vamos a ir ahí, haga lo que él tiene que hacer con nosotros, ¿ok? Y no lo que nosotros nos da la gana, y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, cuando estaban en cautividad, estaban haciendo lo que le daba la gana, como dice Samuel 32:32, y hacían lo que le daban la gana. Y como dice el libro de Romanos, que estudiamos también ayer, que the wages of sin is death. Exactly. So, si tú no estás caminando con Dios, tú estás caminando con el enemigo. Y están caminando muertos. Que yo uso eso mucho con la juventud. Yo digo, we're walking dead, zombie. We're walking dead. We don't know it, but we're walking dead. Estábamos caminando muertos. So, tenemos que tener cuidado con quién estamos caminando. ¿Estamos caminando con Dios o caminando con el enemigo? Pues tú no puedes servir a dos señores. Before you continue, imagina esta hora. Y porque grandma y grandpa, abuelo y abuela, sirven al Señor. Tú tal vez seas bendecido también, pero la salvación no tiene que ver con... Tú tienes que tener tu relación con el Señor. Tú tienes que aceptar a Cristo como tu salvador. Porque grandma and grandpa's blessing is nice. Pero, esa unción hasta los ministros. La unción pastoral está cubriendo este ministerio, que es de parte de Dios. Pero tú tienes que buscar tu propia unción. Llega el momento que tú tienes que... So la bendición está rodando, es beautiful, pero hay que entrar en una relación personal
con Dios, con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yes. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal en tu vida. Dice que confesar a Jesús con su boca será salvo. Pero hay gente que dice, oh, mami, recibe al Señor, papi, recibe al Señor, yo soy salvo. No, tiene que ser tu decisión. That's another church that does that. No, hay gente que lo dicen. Yo lo he oído. Sí, sí. Yo creía así, yo creía que mi madre le decía, estoy bien. No, porque, y no, también es que tenemos que guardarnos, la gente que se criaron católicos, ese fue el pensamiento, que sean los latinos, porque muchos latinos son católicos, o se criaron católicos, y son católicos en nombre nada más, porque no fue como si ellos iban a los servicios, pues ellos en sus mentes, mi mamá fue católica, soy yo soy católico. Hay una tradiciones del hombre. Una canción que canta Ruben Blades, que es bien interesante, suenan las campanas. Sí. Del Padre Andrés. Sí, la canción dice. Porque muchos se creen que con Dios conectando a uno, conecta a 10. Y entonces yo me conecté con Dios ahora, el resto de mi familia. Hay promesa. Pero, hay que, de nuevo, es un. Hay, mirar el contexto. Mirar el contexto, que es lo que estamos hablando hoy día. En estos momentos, ¿verdad? Que aceptar al Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa. Es una promesa. Pero también hay condición. ¿Y qué salvación está hablando eso? ¿Qué significa la palabra salvación en ese contexto? What does it mean? Thank you, Darby. Ahora que llega ahí, voy a repetir algo que en verdad es para la semana que viene, pero el pueblo de Dios, como Jeremías habló, 70 años antes de ser libre el pueblo y ir a Nehemías fue a reedificar los muros de Jerusalén. El Señor, a través del profeta Joel, dio una promesa. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y usted sabe cuándo fue derramada? Madre, hubo 400 años de silencio antes de Cristo venir y tomar el Espíritu Santo. Pero ahora vamos ahí. So, vamos a cuatro. Vamos a ir. Echa la culpa, hermano. De versículos 10 a 15. And I think I put it there for you on Correct. And then the back page has it in Spanish. Hold on. No, it's all right. Estoy buscando yo también aquí. So, yes, I have it. Yeah. O so, Filipense, right. Muy conocido. Este. No. Hasta hay un corito así. I didn't bring my glasses. I always mess up. Too. Tengo el Bible. No, está aquí. We interrupt this program for a special news bulletin. There we go. I know I'm not crazy. No, you're not, bro. Aquí está. Okay. So, voy para nueva versión. Sí. O Reina Valera. Okay. Siempre empezamos con la Reina Valera primero. And then we build it, right? Yeah. Amen. Okay, we're back, folks. We're back. Romanos 8, 26 al 29, que es el libro que estamos estudiando. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No, Romans, hold on. Perdona. Filipenses 4:31. No, sí, fue Filipenses. Wow. Sí, oh, perdona. Ese fui yo. Aquí está. I'm paying attention. Sorry. No, fue mi culpa. Ahí. Ok. Filipenses 4, 10 a 15. Reina Valera. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a continuamente a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Amén. Gracias, Pastor Rick. Okay. Y lo que versículo 11 es que se usa más las personas que dices, espera,
Perdona. El 11 fue. No, no, I'm trying to make sure it's the right one. Yo no digo que tengo escasez. No, es 13, perdón. Es 13. Oh, okay. Todo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Mm-hmm. Y en inglés dice, I can do all things through him who strengthens me. Right. So mucha gente usa ese versículo no en su contexto. Porque ellos dicen, vamos a suponer, yo voy a coger un examen para un trabajo. Mm-hmm. Sí, el Señor me va a ayudar porque yo puedo hacer dos cosas con que él me fortaleza. Mm-hmm. O vamos a suponer, yo voy a empezar un trabajo nuevo y todo va a ser salir bien en ese trabajo porque es mi fortaleza. Tú sabes que hay muchas maneras que gente usa ese versículo no en su correctamente contexto. Right. Y si notamos porque esto es Pablo que escribió esta carta. Uno primero tiene que entender quién que está escribiendo. Amen. Su situación, porque notamos que Pablo sufría de dolores también. Sí, sí. Y lo que, ¿por qué está escribiendo esto? Porque él no era rico. Ese es otro contexto que tenemos que entender. Pablo dependía de la iglesia. Él era un evangelio. Él traía las palabras a todas las naciones. Él era una persona que traía las palabras especialmente a los gentiles. So, las iglesias lo ayudaban a él con ofrendas y algunas veces con comidas que lo traían y eso. So, en ese contexto, cuando estamos leyendo esto, tenemos que ver de 11 que dice, no lo digo porque tengo, ¿qué? Escasez. Pues he aprendido a contenerme cualquiera que sea mi situación. Right. Nadie lee esa parte. Right. Sí, porque le gusta en Filipenses 4, yo todo lo puedo en Cristo. Puedo alcanzar mi maestría en tanto y voy a ganar $2,000,000. Stop. Y lo que dice ahí, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Right. No sé de ustedes, yo pasé un tiempo de abundancia cuando compré una casa en Oklahoma. Okay. Pasé un tiempo, yo dije, Señor, pagué el mortgage, pagué la hipoteca, pagué la luz, los utensilios. ¿Y sabes qué? Me quedé sin nada. 10 pesos en el bolsillo. Alguien tocó mi puerta y mi esposa me había dicho 5 minutos antes, oiga bien, ay, papi, tengo una gana de comer pescado. Yo dije, mija, todavía no podemos ir porque no he cobrado todavía. Y pagué todo lo que tenía que pagar. Uh-huh. Alguien tocó mi puerta que, yo dije, ¿quién es? No, soy fulano de tal. Apellido Maldonado. Yo, ok. ¿Y qué necesita? No, le traigo algo. ¿Qué me trae? Ay, pastor, yo no sé. Pero estuve pescando y pesqué 5 bolsas de pescado. Me la tiró encima de la mesa. Pescado, y mi esposa había orado 5 minutos antes, Señor, un pescadito. Amen. 5 minutos antes. Yo dije, mi hija, Dios te oye más ligero que a mí a veces. Uh-huh. Y fue lo que Dios hizo. Ahora entró el mes y entró el dinero, mi pago que yo tenía de mis pensiones, gracias a Dios. Pero hay que saber vivir en escasez, en abundancia. Y sé lo que es escasez, créamelo. Amén. Eso es lo que está hablando Pablo. Uh-huh. No que. Y you no, know, de ningún lado sale. Él salió de un contexto hablando de esto. No fue que dijo, ah, todo el pueblo. No, está dando un ejemplo. Yes. Él ha tenido y no ha tenido. Amén. Entonces, todo lo que él puede, lo que él está hablando es sobrellevar la situación esa. Uh-huh. Right? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. So, si tengo o no tengo, yo voy a. Yo voy a estar bien. Right. Voy a poder hacer la voluntad del Señor. Que dice, algunos me ayudaron, otros me ayudaron, estuvieron conmigo. Y claro que yo porque cuando antes salí al campo misionero, hablé con el pastor general, porque siempre lo repito, nosotros estamos sujetos a un pastor aquí, Pastor Eli Samuel Colón, o Samuel Eli Colón. Y él más o menos sabe a través del Espíritu Santo quién somos más o menos. Yo fui donde ese pastor. Un teólogo en la palabra, un tremendo maestro. Él fue el que me dio seminario. El director de todo el seminario de la Asamblea Cristiana, Manuel Pachó. Y cuando fui donde él me dijo, Jim, tú haces ese trabajo que tienes como terapista. Yo, bueno, ¿estás seguro? Estoy seguro. ¿Has orado? He orado. Vete, que te vamos a respaldar. La iglesia Bethsaida en New Jersey. Era la iglesia más grande que tenía el concilio para ese tiempo. Hacía más de 500 a 1,000 personas. Y dije, bueno, Señor, si Él me da la luz verde, porque yo lo era, Señor, si
tengo el dinero para pagar mis deudas, y el pastor dice que sí, me voy. Y así fue, hermano, llegó un cheque de $1,000 que yo no estaba esperando para pagar mis deudas, para pagar mi viaje. Y después la iglesia me ayudó. Habían algunos que no querían ayudar, pero yo no necesité, gracias a Dios. La iglesia oraba por mí primeramente, gloria, como el estudio que estábamos haciendo de los hechos. Es bueno que usted esté bajo el mando de una iglesia, de un pastor, de un ministro, que ore la cobertura, exacto. Porque hay gente que andan por ahí sin cobertura y sin nada. Yo vengo a predicar y usted me da $1,000 y con eso estamos bien. Ahí está la puerta. Y yo quiero enseñar un ejemplo, igual, porque es bueno, como tú dijiste, Pastor Jim, que es bueno tener testimonio. Y yo siempre uso yo mismo de ejemplo, porque nadie, ninguno de nosotros somos perfectos. Nosotros estamos caminando en el camino del Señor y en el tiempo del Señor. Vamos a suponer, tú estás sirviendo al Señor unos cuantos años, Pastor Rick y yo, y todo en el tiempo del Señor. Amén. Y un ejemplo es, igualmente, ejemplo cuando me enfermé. Cuando me enfermé, yo no estaba colectando un cheque, porque por 2 años yo no podía trabajar, y yo quería ir para atrás a trabajar, porque yo no pensé, mira, cuando uno es joven en el Señor, yo no pensé que la oración que yo oré, que quería trabajar más para el Señor, era que el Señor estaba permitiendo eso para yo coger un cheque sin tener que ir a trabajar. Yo no pensaba eso, porque en el momento tú dices, men, yo no quiero estar enfermo, yo quiero estar bueno, yo quiero seguir trabajando, especial yo, que yo estaba trabajando de los 15 años para arriba. Yo nunca entendí no trabajar, yo siempre estaba trabajando. So, eso era difícil para mí, pero también casado, ser un hombre y no tener una entrada, eso también me hizo efecto también. Pues mira qué bueno es Dios, que hay trabajadores míos que me estaban dando su cheque, un cheque completo. No fue siempre, pues tú sabes qué, cuando ellos me lo dieron, ese cheque duró. Porque yo tenía pagaré para mi carro en ese tiempo, porque yo tenía otro carro que yo todavía estaba haciendo pagaré. Y duró. Pagué carro y todavía me duró ese dinero. Y cuando digo un cheque de ellos, es un cheque de 3,000, 4,000 que ellos me daban. Tú sabes que una persona dice, coja mi cheque de una semana y que sea de 3,000 o 4,000 pesos. Eso es Dios. Porque cuando yo lo recibí, porque entraba a mi cuenta, no fue como si me lo mandaron o me mandaron un cheque personalmente. Entró mi cuenta como si fuera del gobierno. Yo dije, ¿de dónde es esto? Yo sé que ellos no me deben dinero, porque cuando el gobierno te debe dinero, ellos cogen mucho tiempo para pagarte. Sí. Si tú debes, tú tienes que pagarlo rápido. Otro día. Yo dije, ¿de dónde es esto? Y empecé a llamar. Yo dije, porque no quiero gastarlo. Y ellos dicen, pues tú no trabajaste, tú debes devolver ese dinero para atrás. O sea, yo no quería gastarlo. Yo dije, deja llamar, estás seguro, tú sabes de dónde vino este dinero. Y ahí es que yo supe, fue un trabajador mío que dijo, no, yo quería darte ese dinero. Y ellos lo hicieron por el gobierno, que entonces entra tenía directo. Tenía que ser Dios, créanme. Eso es Dios. Y me duró, que no fue como cada vez que me lo estaban dando. Es unos cuantos meses, ven en cuando me daban. Y me duraba todos esos meses hasta que como dice el Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor. Nada. Mire, me faltaré. Pero Dios lo permitió. Mire, Pablo vivía bien. Pero mire, tuvo que estar enfermo. Y era con un propósito esa enfermedad. Y Dios lo bendijo de tal manera, lo dice ahí, sé vivir en abundancia y en escasez. Pero eso es una de las cosas que nos mantiene. Mire, ¿por qué el aguijón de Pablo? Hay quien pregunta, ¿por qué el sufriente de Pablo? Él dice, para que yo no me glorie. Porque Pablo era un hombre sabio, creado a los pies de Gamaliel, el maestro más grande de Israel. Y es para que yo no me suba muy alto. Y muchas veces Dios permite esas cosas para, no muchas veces, todo el tiempo. Si servimos al Señor, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y todo lo podemos en Cristo, pero no todo lo podemos hacer. ¿Okay? Que me fortalece, pero él explica con ese tono contexto. El porqué el todo. Hay mucha gente que no lo lee. Y esa es la cosa, que no lo lee en el contexto. Right. Sabiendo, uno, recuérdate que yo creo, si me recuerdo bien, está en la cárcel cuando escribió esta parte de esta carta. En Roma estaba. Entonces, él está diciendo, yo he estado pobre y yo he estado rico. Right.
Y lo que yo aprendí, y si lo vimos en Nueva Versión Internacional, 11 dice, no digo esto porque está enlicitado, pues aprendido a estar satisfecho, aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentro. So, eso fue el Señor que lo enseñó, porque recuérdate, tenemos que mirar, es Pablo. ¿Quién es Pablo? Una persona que... doctrina de la iglesia. Exacto. Y judío, que sabía toda la palabra. Y Jesús vino personalmente a él para llamarlo un apóstol. Entonces, ahora, él sabe de dónde lo sacó. Recuérdate que estaba caminando ciego. Y ahora ves, y él dice... no me importa lo que me está pasando ahora, porque todavía estoy siendo la gloria de Dios. Amén. Eso es lo más importante. En la cárcel, wow. Y eso, eso es un gran ejemplo de un encuentro con el Señor. Amén. Que fue el Señor que lo tocó a él, y ahora él dice, yo no puedo fallar. Amén. Yo no puedo quejarme, porque yo estaba muerto. Ahora estoy vivo en Cristo. ¿Cómo yo me voy a atrever a quejarme? Y David nos quejamos a veces. Y eso es. Y a veces yo le pregunto, Señor, porque somos humanos, pero después recapacito, yo, wait a minute, no, I'm sorry, Lord, perdóname, Señor, por quejarme. Pues yo no debo quejarme, tengo un mensaje guardado, se llama, no te quejes, stop pouting and doubting and start shouting. Deja de llorar y durar y comienza a alabar. Y eso se necesita oír. Porque hay personas que están en Cristo, que están pasando sufrimiento, porque el Señor dijo, Jesús, que esto va a ser difícil, este camino. Sí, sí, sí. Eso no dice que no va a haber sufrimiento. No, ya, sí, no, pues tenemos esperanza. Ajá. Por ejemplo, ahora mismo tengo una hermana que después lo voy a preguntar con consejo de ustedes que estoy ayudando, y parece que cuando uno tiene problemas mentalmente, y también está pasando dificultad, es bien fácil no depender de Dios y depender de personas. Cierto. Y tenemos que emprender que la persona falla, pues el Señor no falla. Dios nunca falla. Y depender más del Señor. Amén. Y eso es una cosa que yo aprendí también pasando por lo que yo pasé. Porque el Señor siempre me fortaleció. No fue personas, el Señor usó personas. Recuérdate, no fue la persona. Tenemos que ver si, gloria a Dios, el Señor llamó a Pastor Rick para pa traerme comida a la casa. Pues no diga, oh, gloria a Dios, Pastor Rick es buena persona. Sí, es buena persona. Gracias, eso no le quita. Gracias, Señor. Yeah. Pues es, él gracias, se dejó usar Señor. Por un instrumento por el Señor. No lo alabante tanto a él como hombre. Alaba a Dios por él. Por, alaba a Dios que ese permitió que el Señor lo use a él. I just want to clarify something. He treated me to Chipotle a couple of weeks ago. Chipotle? Yeah. Oh my God. Ay, Dios mío. Yeah. Y de vez en cuando como pizza. Pero no, pizza eso es parte de nosotros. Cuando nosotros conocemos al Señor, nos ayudamos unos a nosotros. Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, fallamos. Tanto en lo espiritual como en lo financiero. Si hay necesidad, y usted sabe que una necesidad, cumpla. Si hay falta de comida, aquí se da comida todos los meses, cajas de comida. Okay, so estamos haciendo la iglesia Circle of Christ, está dando comida, está ayudando a los pobres, está yendo a donde están los homeless. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y muchas veces no somos multimillonarios para seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén, amén. So queremos, y vos, Cabal, porque también como ellos van a trabajar aquí también. Me gustaría ir el otro versículo romano, pues eso para otro día. Okay. Yo creo que la lección que enseñamos, ellos lo recibieron. Amén. Porque yo creo que dimos bastante ejemplo. Amén. Y quiero enforzarlo otra vez, que estudien las palabras. Amén. Que usen Study Bibles, que usen comentarios. Gracias a Dios, ahora en días que hay más comentarios en español. Sí. Amén. En el teléfono, si usted va a... Oh, también en el teléfono ahora. Leído, oh, my God. Como Pastor Raúl, yo le estaba enseñando cómo usar, hay mucho, porque yo tengo en mi tableta y mi teléfono comentarios. Bueno. So, yo le estaba enseñando a él cómo usar comentarios en su devices, ¿verdad? Sí. Entonces, a ese tiempo todavía no salió en español, estaba en inglés nada más. Ok, Matthew Henry, yo lo tengo en inglés. No, es que yo tengo el logos, yo no sé si... Logos, ya. Logos. Yeah, yeah, okay. Ahora salieron con logos en español. Oh.
unos cuantos semanas atrás. Y se lo puse a Pastor Raúl. Y estaba él más contento. Y yo dije, gloria a Dios, porque él dijo, ¿cómo es tu estudia? ¿Qué tus comentarios que tú usas? Y yo lo enseñé. Pues eran en inglés nada más, en ese tiempo. Entonces, unas semanas después, lo salieron en español. Y se lo puse a él en español. Logos. Yeah, logos. Y yo te enseño después, Pastor. Bible Gateway también en español. También, ¿verdad? Yeah. Por los comentarios para ellos, tú tienes que pagar. Tienes que, ajá. Porque con logos tú no tienes, yeah, con logos tú no es gratis. Yeah. Tienen un plan menor que es 50 y tienen plan que son de 2,000. El lab y pero el, lo básico está ahí, right? Sí, el básico está ahí. Pues está bueno eso, yo no lo sabía. Yeah. Gracias a Dios. Y también cuando uno se escribe con el correo electrónico tuyo, ellos te mandan libros gratis mensualmente. Sí. So, entonces te mandan comentarios gratis que tú puedes poner, te dan dictionaries, biblical dictionaries. So, hay muchos instrumentos, si de verdad te quieren meter en la palabra, que ellos te dan que te puede ayudar. Que hoy no hay razón por qué no servirle al Señor, no hay razón por qué no confiar en Dios. Hay que darle gracias al Señor en estos momentos, porque hay mucha falsa doctrina. Amén. Mucha falsa doctrina. Muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas, ¿no? Y estudien. Si no está aquí, no lo creo. Estudien. Si no está aquí, no lo creo. Estamos aquí, ¿verdad? Para ayudarnos, hermanos. Si no tenemos la respuesta, la buscamos. Tenemos, hay recursos. Y podemos buscar una respuesta, ¿verdad que sí? Pero lo más importante es que Cristo está en el asunto. Amén. Y no te dejes fuliar. Yeah, okay. That's New York. That's a Bronx word. Fulial. Cuando mi esposa vea esto, ella me ha echado la culpa y decir que tú estás engañando mucho conmigo. Hay otra palabra, pero ella no la usa. Estoy diciendo dos cosas. Porque es una palabra que sale de mi boca. Ella me ha echado la culpa. Exacto. Y cuando vienes a ver, mira, estaba mirando algo el otro día en televisión, real quick. Un tipo ahí se llama el Guru del Amor. Y costó a dos o tres ahí, lo embabucó. Se le quitó la ropa. Oh my God. Y fueron, hicieron un retiro, le costó 4,000 pesos. Mire, hermano, mira. Aquí, mira, esto es lo que hay. Y lo primero que dijo, 2,000, póngase de pie. The word is here. La palabra está aquí. En el teléfono. No hay excusa ahora, no. Porque ahora hay tanto exceso. Se entiende en los otros países, pobres es más difícil porque no tienen celular ni nada de eso. Pues aquí en los Estados Unidos hay tanto acceso que no hay excusa para crecer en la palabra. También hay muchos seminarios, como aquí también en Nueva York. Lo hay, si tú no puedes ir a New York Theological, porque se entiende, es un poco más caro. Tú puedes ir a New York School of the Bible, que cada clase es 80 pesos. Eso no es mucho. Pero miren, ¿no? Dentro de eso, del internet, lo hay. También. Tengo un amigo que se llama Word of Grace, que también es gratis. Y también hay uno, y lo tienen en español, Our Daily Bread. Tienen una universidad para emprender la teología y todo eso. Y lo tienen en español también. O sea, no hay excusa para no ser salvo. No hay excusa. Ni aumentarse en la palabra de Dios. Lo más importante es que aceptes a Cristo como tu salvador. Amén. Eso es lo más importante. Bien adelante. Amén. Entonces, pero vamos a edificar sobre esa roca. ¿Verdad que sí? Y vamos a poder, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yes, el concepto. Lo que es la voluntad de Dios. Amén. Todo lo podemos en Cristo. Y quiero leer algo que hermana Ir escribió, que dijo, en la nota de la ESV dice que el secreto es poder vivir en medio de las dificultades confiando en Dios. Y puedes decir todo lo que puede en Cristo que me fortaleza. Amén. Leyendo dentro de contexto de la carta de la obediencia y a Dios y el servicio a Dios y a otros. Amén. Y eso es correcto, eso es correcto. Y por eso es bueno tener una Biblia buena de study. Amén. Y gracias a Dios que ESV, casi toda la Biblia de ellos son de estudios. Que no lo venden regular como nosotros tenemos. Ellos muchas veces son de estudio porque esa es la traducción que se usa mucho en los seminarios para entender y estudiar. Sí. So, Iris, tú estás bendecida que tienes ese study Bible y siga leyendo y creciendo en su palabra. Amén. So, se mete en la palabra. Que amén. Se meta. So, vamos a acabar ahí. Para la semana que viene, vamos a hablar de Espíritu Santo. Pastor Gene lo ha... Y nosotros vamos a ayudarlo a él.
Y vamos a seguir en la palabra de Dios. Amén. Que Dios quiera ustedes sean bendecidos con este estudio. Perdona a nosotros lo gozamos aquí. Podemos hablar aquí como si no hay nadie aquí para nosotros. Perdone que usamos nuestras vidas como testimonio de la palabra. Amén. No que queremos engrandecer de ninguna manera. Cristo se engrandece en nosotros y nosotros, como dije al principio, damos por gracia lo que por gracia tenemos y hemos recibido para gloria del Señor. Amén, amén. So, vamos a hacer una oración para todos que todavía están batallando su enfermedad, pues también que nosotros seguíamos creciendo en la palabra de Dios. Pastor Jim, ¿quieres hacer esa oración? Padre Santo, Rey de la Gloria, Dios Todopoderoso, ante tu presencia venimos, Padre Santo, primeramente dándote gracias por la salvación que nos has dado y luego dándote gracias también por tu Santo Espíritu con el cual nos has sellado, bautizado y ungido, Señor. Gracias por estos momentos de compartir tu palabra, Pastor Darby, Pastor Ricky y este tu siervo, Padre. Lo hacemos para que tu nombre sea glorificado. Padre, mira a aquellos que están enfermos. Padre, envía salud, especialmente Pastor Raúl. Sigue bendiciéndolo. Sigue, Padre Santo, ayudándolo. El hermano Héctor Rosario sigue mandando sanidad tanto a Pastor Raúl como el hermano Héctor Rosario. Sigue, Padre Santo, engrandeciéndote en sus vidas, dándole testimonio que tú estás con ellos, Dios mío. Aquellos que han perdido en estos días familiares, Dios mío, consuélalos y confórtalos, Dios Santo, aleluya. Padre, estamos tratando de hacer tu voluntad, Dios mío, porque sin ti nada podemos hacer. Esto te lo pedimos, Señor. Padre, si hay una alma que está allá afuera, que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, que ponga su mano en su corazón y diga: Jesucristo, te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, soy tuyo. Prometo servirte, Señor. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias por estar con nosotros y Dios lo bendiga.